a medida que las calles comienzan. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Bonito viernes. Bienvenidos a este espacio que estamos ya compartiendo al aire como cada viernes en este podcast en vivo. Soy Carmen Martínez y me encuentro en este día con... Eugenia Macías. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal te van ya en este último día de agosto? Que, bueno, no sé si a ti, pero a mí se me hizo eterno. Eternísimo. Eternísimo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de el regreso a clases, ¿no? Esta semana ya comenzó el ciclo escolar 2024-2025 y una de las cosas que conlleva el regreso a clases es el tráfico y el tránsito y un montón de caos en las mañanas. Así es, pues esta semana ya muchos estudiantes regresaron o hubo quienes también por primera vez no ingresaron a clases, sí. En el caso de quienes van al kinder o al preescolar, pues a ver también que nos comenten quienes nos están viendo o quienes nos están escuchando en este momento, que nos comenten cómo les fue esta semana, ¿no? Sí. En este regreso a clases y cómo les fue de tráfico. ¿A ti cómo te fue de tráfico esta semana? La verdad es que, bueno, yo sí tengo una hija, entra a las 7 de la madrugada en la escuela y todavía es ahora está controlado, pero si sales entre el, no sé, como 7:45 y 8 de la mañana, es imposible en cualquier lado. Y o sea, también para las paradas del camión están llenas, los taxis están súper peleados, las paradas, las rutas, el tráfico, todo es un caos. Así es, pues de hecho antes de esta semana algunos usuarios estaban, por ahí sacamos alguna nota de nuestro compañero Jorge Hernández, que de hecho estará en un momento más, donde decía que pues el servicio no estaba al 100% y pues Daniel Villaseñor, quien es el líder de concesionarios, decía que la capacidad del servicio del transporte estaba al 86% de su capacidad y que ya esta semana iba a estar al 100%, pues no sé también los usuarios cómo realmente sintieron este cambio, si sí estuvo al 100%, si batallaron por poder llegar a la escuela o a sus trabajos, en el caso de los padres y madres de familia o cuidadores, ¿no? Claro, en lo que más personas se conectan, ¿te parece si platicamos un poquito sobre también algunas cuestiones que ya nos comentaron algunas personas? Ahí dejamos el tema en estos días previos para que nos mandaran comentarios, no sé, leemos uno o dos, ¿sí? Y los invitamos a que nos escriban y nos vayan diciendo qué es lo que opinan, en lo que se conecta más gente ya entramos así directo al tema. A ver, pues llegó un comentario de Roberto Gutiérrez que dice que dejamos de lado cuál es la ruta que más tarda en pasar. La frecuencia es lamentable, pero cuando pase una, venga detrás de otra. Dice que la X74 que va de San Jerónimo por todo Torres, pasa por Maravillas, continúa la Torres y da vuelta por Delta. Para ir a Delta, cuando salen las personas de las maquilan, esperan por la misma frecuencia mientras salen más de 400 personas para tomar el camión. Híjole, sobre todo yo creo que este tema también, ¿no? O sea, aquí nos está él diciendo que pues también con los trabajadores, digo, se cruza todo este tema de ir al empleo más ir a la escuela, entonces sí. Me imagino que sí ha de estar bastante pesado. Por acá Rodríguez Yasmín nos dice que la 92 de San Juan Bosco hacia Brisas del Campestre es la que al menos a ella se le hace como la más pues donde tiene más dificultad para la frecuencia y para tomar este autobús, ¿no? Sí. También Feli Valderas nos dice la 91 en Mirador Country, también esa me imagino que se toma por allá por San Juan Bosco, debe tardar bastante. Bueno, dice que es la que tarda en pasar, sí. Según ella. También Teresa Manríquez nos dice que la E03 que sale de Jardines del Río hacia la base del Timoteo Lozano, pues es también otra de las rutas ahí. Y bueno, ya esto es otro comentario que también nos han hecho llegar y que lo sabemos casi que cada regreso a clases es el tema de las personas que van para allá como para la UTL, para San Carlos La Roncha, la Universidad de Guanajuato, el Hospital General que ahora está por allá, el Regional de Alta Especialidad, también muchísimas rutas que, o sea, muchísimos usuarios que van para aquella zona, se ven bastante complicados en las mañanas porque hay muy poquitos camiones y aunque ya metieron también rutas express para aquel rumbo, es bien difícil. Que justamente es alguno de los otros comentarios que nos decían que de pronto, o sea, sí hay camiones, llegan, pero el problema es que algunos llegan con demasiadas personas, sí. Ya están llenos, no los alcanzan a tomar y de aquí a que pasa otro camión para poder trasladarse, pasan hasta 30 minutos en esto, entonces pues a veces llegan
tarde o ya luego es como muy complicado poder calcular los tiempos, ¿no? Sí, pues imagínense, para esa zona donde están varias universidades, los hospitales también, suponiendo que muchas personas entran a las 8 de la mañana, tienen que estar como en Delta 730, y pues no se trata de, o sea, no se llena un camión, se llenan 5, 6, 7 rutas, y pues de aquí a que esperas la que te toca vacía o la que te pueda subir, sí debe ser muy complicado. Así es, y para quienes pues nos estén apenas hasta ahorita sintonizando, bueno, nos estén escuchando y viendo en esta transmisión en vivo, pues estamos hablando del regreso a clases, del transporte y de cómo ha sido el tráfico y la movilidad. Teníamos algunas cifras específicamente con el pago bus y con los estudiantes, que por ahí también esta semana, hace algunos días, sacamos una nota al respecto con nuestro compañero Jorge Hernández, y algunas de las cifras a destacar es que fueron 56 mil estudiantes en promedio quienes tienen esta tarjeta de pago bus, ¿no? Y bueno, es importante comentar que los estudiantes tienen este derecho de pagar tarifa preferencial de 5 pesos con 20 centavos, que hace una gran diferencia a la tarifa general de 13 pesos. Sí, se ahorran aproximadamente unos 16 pesos al día, porque pues tarifa general es de 13 pesos y la preferencial de 12. Entonces, pues yo creo que sí es importante que quienes están ahorita viendo esta transmisión en vivo, pues también si tienen algunas dudas con PagoBus, también recuerden que pueden consultar la página de movilidad ahí directamente, que de hecho ahorita vamos a hablar también de los requisitos por si alguien que todavía no ha actualizado o no ha sacado por primera vez su PagoBus, pues pueda acudir y sacarla. Claro, porque hay estudiantes que ya empezaron la escuela, ¿no? Acuérdense que PagoBus es desde preescolar, o sea, si inscribiste a tu niño segundo, tercero de kinder y necesitas el PagoBus, pues ya puedes tramitarlo, ¿no? Sí, pues aquí hay algunos ejemplos en general para tomar el PagoBus. Tienes que llevar documentos originales, no pueden ser copias. También tiene que ir la persona que lo está solicitando. Bueno, en caso de que también si son menores de edad, pues pueden ir acompañados de sus papás, claro, obviamente. Y los documentos oficiales de la escuela tendrán que tener su sello, el nombre completo del alumno o de la alumna y el periodo escolar vigente. Esto es muy importante, esto es de manera general, pero por ejemplo, para quienes van a prepa, ¿nos puedes decir cuáles son? Sí, claro, por ejemplo, para prepa, pues si es primera vez deben llevar su comprobante de inscripción, su credencial escolar o su INE, porque hay chavos de prepa que ya son mayores de edad, y si es su reposición, también llevar una constancia de estudios, porque recuerden que cada cierto periodo hay que actualizar el PagoBus. Esto pasa pues porque a lo mejor un semestre sí te inscribiste, el siguiente no, y es importante tener la constancia vigente de que en estos momentos, en este periodo, sí estás estudiando. Sí, es que es prácticamente lo mismo que requieren los de secundaria. Si es primera vez deben llevar su recibo de inscripción, su constancia con fotografía cancelada, que es que tenga el sello de la escuela y pues que esté firmada. En caso de que sea reposición, una credencial o constancia de estudios, recibo de inscripción o pago de colegiatura. ¿Y cuál es el? Bueno, pues para ahí consultamos también los el costos. Costo del PagoBus. Sí, por ejemplo, si es la primera vez cuesta 30 pesos, si es reposición, que se te perdió la tarjetita, 35, si es reimpresión también 35, y si estás haciendo mal uso es 50 pesos. Hay que recordar que la credencial preferencial sí lleva fotografía porque es intransferible, quiere decir que si yo soy estudiante, pues no se la puedo prestar a mi mamá para que pague menos, ¿no? Y en caso de que te descubran, pues sí hay una sanción por este tema. Así es, y pues es muy importante, igual quienes nos están ahorita visualizando o escuchando, dependiendo, pues que vayan y saquen su tarjeta PagoBus en caso de que sean estudiantes. Si tienen alguna duda, también acudir a las redes sociales de la Dirección de Movilidad. Y pues también esperar que nos manden sus comentarios de cómo les fue esta semana en el regreso a clases, cómo les fue de tráfico, si utilizan transporte público, taxi o vehículo personal, o incluso caminando. Bueno, yo recuerdo que yo de chica también era porque vivía, la lejos, verdad, muy cerca, perdón, estaba muy cerca la escuela de mi casa, entonces yo me iba caminando, nunca tuve como ese problema, pero pues hay quienes todavía también van caminando, ¿no? A veces pues ya sea por la cercanía o también porque pues tarda mucho en pasar. Yo transporte. Creo que eso es lo más práctico, ¿no? La mejor escuela es la que te queda más cerca, sí, y más en niveles pues
de preescolar, primaria, secundaria, sí. A veces en la prepa pues ya es en la que te toque o en la que alcances, sí. Y en la universidad pues incluso hasta fuera de tu ciudad, pero si tienen la posibilidad pues de estar en una escuela que te quede muy cerquita cruzando la calle en la colonia, pues está mucho mejor. E incluso, yo no sé, seguramente en algunas escuelas todavía utilicen el yo transporte. Recuerdo que el transporte, sí. ¿No? De escuela que pues te dejaba y hacía una ruta, uh-huh. En las diferentes casas o... Eso creo que era más antes. Actualmente, sí hay escuelas. Hace algunos años, o sea, toman como rutas específicas, sí. Y entonces lo tomas y vas, pues ya sabes en qué dirección o en qué colonia te van a dejar. Que creo que esa es una muy buena alternativa, que esto ayudaría tal vez a que este tráfico que se genera con el regreso a clases, pues tal vez sea menor, ¿no? Y digo, para quienes utilizan el transporte privado, ya sea pues el automóvil, camioneta, a veces es práctico también ponerte de acuerdo con algunas otras, sí, claro. Mamás y pasas por ahí, te llevas a todos los niños y hasta generas un ahorro también de gasolina, proteges el medio ambiente porque no hay tantos vehículos circulando, no hay tanto tráfico y como mamá también es una ayuda súper grande. Sí, las famosas rondas. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver un reportaje que hizo nuestro compañero Jorge Hernández precisamente de este tema de movilidad? Va, que va, vamos a verlo. A medida que las calles comienzan a despertar, la ciudad se prepara para un acontecimiento que marca el final del verano, el regreso a clases. En las paradas de autobuses ya se siente la tensión en el ambiente, pues los usuarios del transporte público, después de semanas de lidiar con retrasos y largas esperas, buscan que la promesa de un servicio regularizado finalmente se cumpla. Para muchos usuarios, la disminución al 86% de operación en el transporte público se volvió un dolor de cabeza, obligándolos a gastar más en taxis o simplemente llegando tarde a sus destinos. Ante la inminente llegada del nuevo ciclo escolar, autoridades municipales y transportistas aseguran que el servicio se normalizará al 100%, una promesa que los estudiantes y trabajadores esperan ansiosamente. Mientras tanto, en las estaciones de transferencia, las filas en las ventanillas del Pagobús son largas. Más de 45,000 estudiantes hacen cola para renovar sus tarjetas, sabiendo que sin la renovación perderán la tarifa preferencial que les permite viajar a un precio accesible. En paralelo, los taxistas de la ciudad esperan con ansias el repunte en sus servicios, ya que la llegada del inicio del ciclo escolar no solo significa más trabajo, sino la oportunidad de compensar las bajas que sufrieron durante las vacaciones. El lunes 26 de agosto, más de 1,738,000 estudiantes en todo el estado de Guanajuato volvieron a llenar las aulas. En León, más de 449,000 alumnos regresaron a sus escuelas, acompañados por 98,000 docentes que los guiarán en su camino académico. En días previos, la Secretaría de Educación de Guanajuato reportó dos robos en centros educativos de León durante las vacaciones, un recordatorio de que, aunque la violencia armada no suele tocar las puertas de las escuelas en León, los desafíos de seguridad siguen presentes. Así, León se enfrenta al regreso a clases con una mezcla de expectativas y preocupaciones. La ciudad se acomoda nuevamente a su rutina, confiando en que los problemas de transporte se resolverán, que los estudiantes aprovecharán su tarifa preferencial y que los docentes encontrarán sus escuelas intactas, listas para recibir a los miles de alumnos que llenarán de vida los salones. Con imágenes de Enrique García, reportó para Zona Franca, Jorge Hernández. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están, a todos los que están viendo esta transmisión en vivo? Les repito, mi nombre es Eugenia Macías y estamos aquí con Jorge Hernández. Hola, Eugenia, buenas tardes. Pues sí, estamos hablando pues de la movilidad, del regreso a clases, pues los estudiantes, ¿verdad? Que nuevamente pues llegan a darle vida a las calles, porque ya teníamos varias semanas ahí en donde pues hasta comerciantes se ven afectados por esta baja de actividad, ¿no? Y no se diga, pues, de los trabajadores del volante, ¿no? Taxistas, quienes nos señalaban que esperaban, yo creo, ellos más con ansias que los niños, los estudiantes, el regresar a clases, porque les da, pues, una demanda, un aumento en el servicio de hasta el 30%. Muchos papás, pues, aprovechan o que se quedaron dormidos, ¿no? También eso pasa y hay que utilizar un taxi de emergencia para llevar a los niños a clases y, pues, de una vez es viaje doble incluso para los taxistas que, pues, ya de ahí llevan a la mamá, al papá o al sobrino, a quien esté ahí de tutor, a su trabajo o de vuelta a la casa. Pues ya un excelente regreso a clases, creo que las cifras son de más de 1,200,000 estudiantes en todo Guanajuato y pues les deseamos todo el éxito en esta semana de clases y pues esperemos que también con el transporte público pues no tengan alguna de las problemáticas, ¿no? Que suelen pasar en esta semana. Así es, Jorge, pues tú toda esta semana, incluso desde la semana pasada ya habías estado haciendo algunas notas, estuviste hablando con algunas personas acerca de este tema y
y sobre todo con usuarios, ¿no? Usuarios del transporte, usuarios de taxis también, o de algún otro manera de, pues como estas plataformas, ¿no? Que se utilizan también de viaje. ¿Qué es lo que te compartían principalmente? Mencionabas que pues el 30% más o menos es lo que regresó de movilidad, pero saber si esta semana pues realmente retomaron, o hubo quienes, como comentabas, pues de pronto se quedaron por ahí dormidos y tuvieron que utilizar taxi. ¿Qué fue lo que te compartieron los usuarios? Mira, la principal queja que hubo durante el periodo vacacional pues fue la falta de frecuencia en las rutas, ¿no? Nos decían ahí algunos usuarios de la ruta 47, y yo también pues me subí a ese camión, agarré la última línea que sale del centro. Supuestamente pues aseguran los usuarios que con frecuencia toman este camión, que por lo regular a las 9 de la noche es el último camión que sale de ahí de las 5 de mayo, lo que provoca que si pues tú ya llegaste un poco tarde, pues o no lo alcanzas o ya va muy lleno, pero pues ya hay gente formada desde las 9 y el camión pasa hasta 9:45, lo que nos llevó a esa queja en común. No solo la ruta 47, hay muchas otras pues líneas, ¿no?, de transporte público que tienen estas afectaciones, ¿no?, que dan un mal servicio, así nos lo decían, y también por la falta pues de camiones, ¿no? Hay que recordar que pues muchos de ellos, cuando se ven siniestrados o en un hecho pues de tránsito, como ayer la señora que desafortunadamente pues fue atropellada en el Boulevard López Mateos por un camión urbano, pues nos deja de muestra, ¿no?, que al menos pues un camión de la ruta 7 sale de circulación, al menos en lo que dura la investigación, y se traduce pues en afectaciones, ¿no?, para los vecinos de ahí, de Valle de Señora, que van hasta la estación de Timoteo Lozano, pues ya hay un camión menos, ¿no? Al menos es una de las quejas más. Exacto. Más frecuentes. Sí, pues que precisamente esta semana, lamentablemente, con este regreso a clases, pues se presentó este accidente, como nos comentaba Jorge, con una persona adulta mayor que pues intentaba cruzar la calle, y pues bueno, ahí todavía va la Dirección de Movilidad va a hacer una investigación al respecto, pero mientras tanto, como mencionas, pues ya este camión deja de funcionar y de pronto pues sí afecta a los usuarios, porque si de por sí no hay tantos camiones y la demanda es bastante, pues deja ahí como de funcionar esto, y sobre todo en el problema que nos compartías de la frecuencia, también para quienes nos estén viendo o nos estén escuchando, pues si gustan dejarnos sus comentarios en esta transmisión en vivo o incluso en nuestras redes sociales de Zona Franca, tanto en Facebook como también como en Instagram o en algunas otras plataformas como Telegram, nos pueden dejar sus comentarios para saber pues cuáles rutas son las que al menos esta semana o de manera general les ha traído mayor problema. Tú eres padre de familia, Jorge. ¿Qué problema, por ejemplo, tuviste esta semana con el regreso a clases, o lo viste de un modo más amable? ¿Tuviste algún pues, inconveniente? Pues mi hija va en preescolar, ella entra a las 9 de la mañana, prácticamente estudiantes de secundaria, primaria, entran a las 7, 8 de la mañana, y el tráfico es un poco más relajado. Sí, obviamente, pues detecté que pues también se da el cambio de escuelas, ¿no? Muchos estudiantes van ingresando a nuevos centros educativos, y para ellos pues significa también un cambio, ¿no? No es lo mismo a lo mejor tener pues todos los 3 años en un kinder y luego pasar a otra escuela, ¿no? Que fue pues una de las situaciones que detecté. Y sin embargo, pues también a la hora de la salida es cuando pues se complica, ¿no?, nuevamente el tráfico en la circulación aquí en León, porque pues si bien algunas escuelas salen a las 12, 1, 2 de la tarde, pues ahí tenemos situaciones en donde pues se presentan pues tráfico vehicular, ¿no?, a diferentes horas del día, lo que pues también extiende la posibilidad de incidentes si uno no tiene el debido cuidado o precaución. Así es. De manera general, ¿tú cuál dirías que es la ruta o la estación de transferencia más problemática? Porque de acuerdo a algunos o a la mayoría de los comentarios, pues estaba por ahí la de San Juan Bosco, la de San Jerónimo, pero ¿a ti cuál crees que, o cuál te dificultó más esta semana? Mira, esta semana yo escuché el reporte ahí de un compañero también de la Dirección de Movilidad, que decían que pues detectaban el acoso, ¿no?, en las bases de camiones, principalmente pues a las jovencitas, ¿no?, que ya regresan a clases, y pues no falta ahí el abusado que pues empieza con comentarios o incluso es más a fotografiar, ¿no? También en estas estaciones yo diría que pues la de Delta y la de San Juan Bosco, que presentan pues un alto número de
de usuarios es donde pues se presentan este tipo de concentraciones, ¿no? De personas. Yo recuerdo que había hasta filas así que daban vuelta en toda la base porque pues la demanda no era la suficiente, sobre todo pues como lo mencionaban las personas que van a la UTL, a la zona del Hospital General de León, pues se encuentran con que ya no alcanzaron la ruta ramal y él tienen que tomar la ruta normal, que los deja, ahí un ejemplo es en el Hospital General de León, que los dejan en la Universidad de Guanajuato, pero todavía tienen que caminar, serán 750 metros, ¿no? Lo que complica si vas ahí herido, ¿no? O a que te revisen en camión. Claro, y muy importante uno de los temas que mencionabas ya para ir cerrando, este tema del acoso en el transporte público, que bueno, da para muchísimo más para hablar en alguna otra ocasión, pero sí es importante decirles quienes pues nos estén escuchando o viendo en esta transmisión en vivo, si han tenido algún problema con esto, pues también ya hacer la denuncia, ¿no? También ya hay registros por parte tanto de la Dirección de Movilidad como por los mismos concesionarios, ya también hay cámaras, entonces pues hay los organismos también para realizar sus denuncias, porque pues creo que también es un tema bastante importante y que afecta pues principalmente a las mujeres en el transporte público. Y pues ya nada más para ir cerrando, Jorge, ¿con qué te quedarías tú de esta semana con el regreso a clases y qué esperarías para las próximas semanas? Pues yo me quedo con la promesa de transportistas y movilidad de que normalizan el servicio al 100%, y también esperaría pues mayor vigilancia, ¿no? En el transporte público, en las calles, sobre todo en las mañanas, ¿no? Que fue cuando se registró este accidente, y que quizá pues con un poco ahí de prevención y pues extender la cultura vial podríamos evitar este tipo de situaciones. También pues la invitación pues de levantarnos temprano, no ir a las carreras en este tipo de momentos y utilizar el pagobús. Aquí yo al menos me ahorro un peso de ida y otro de vuelta, caso, pues okay. Ya, pero a los estudiantes les sale 5 pesos con 20 centavos, ¿verdad? Pues ya es un ahorro, claro. ¿No? A la semana, que pues para ellos que pues están estudiando, pues sin duda pues les ayuda muchísimo. Vayan a renovarlos para que no se encuentren con las filas, porque pues ya se viene el cierre del ciclo escolar y claro, por tanto hay que actualizarlo para seguir con este beneficio. Perfecto, pues también para quienes nos estén viendo o escuchando en esta transmisión en vivo, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esperamos sus comentarios también a lo largo pues de este ciclo escolar, ir viendo cómo ha mejorado esta movilidad, tanto en el transporte público, taxi, vehículo personal o como peatones, o también para quienes utilicen algún vehículo no motorizado como las bicicletas. Y esperamos que les haya gustado, que nos comenten y sobre todo que nos sigan en nuestras redes sociales y también en nuestra página de internet zonafranca.mx. Mi nombre es Eugenia Macías, estuve acompañada de Jorge Hernández. Buena tarde.